Y para empezar hoy trajimos un texto que engancha con lo que vimos, con otra persona, escrito por otra persona, dicho por otra persona, y que después ustedes lo van a recibir. También los osos son malos, de Umberto Eco. Si les interesa la actualidad, esta historia sucedió en Nueva York a finales de mayo. Yo estaba allí cuando ocurrió y tomé unas notas en un estuche de cerillas. Luego perdí el texto y a mi regreso no tenía ganas de volver a escribirlo, ya que había perdido hasta la página del periódico. Pero como la moraleja de la historia sigue siendo válida, se la cuento a ustedes ahora. Y si se enfadan por el retraso, recuerden que las primeras noticias de la Guerra de Troya las recibieron ustedes con un retraso mucho mayor. Jardín zoológico del Central Park. Unos chicos juegan en el estanque de los osos blancos. Uno de ellos desafía a los demás a darse un baño nadando alrededor de los osos y para obligar a sus amigos a zambullirse les esconde la ropa. Los chavales se meten en el agua, chapotean alrededor de un osazo plácido y somnoliento, se burlan de él, el oso se enfada, alarga una garra y se come y mordisquea a los niños, dejando algunos pedazos por allí. Llega la policía, acude el alcalde en persona. Se discute sobre matar al oso o no. Se reconoce que la culpa no fue del oso y se escribe algún artículo al respecto. Qué casualidad, los niños tenían nombres españoles, puertorriqueños por más señas, tal vez de color, quizás recién emigrados, en cualquier caso, avezados en la bravata como todos los muchachos que se agrupan en pandillas de los barrios pobres. Interpretaciones varias, todas ellas bastante severas, bastante difundida la reacción cínica, por lo menos a viva voz, de selección natural. Sí, eran tan idiotas como para nadar junto a un oso, bien merecido lo tiene. Bueno, yo ni siquiera a los 5 años me habría metido en el estanque. Una interpretación social, bolsas de pobreza, escasa educación, vaya. Se eslumpen hasta la imprudencia y en la irreflexión. Pero yo me pregunto, ¿qué escasa educación si hasta el niño más pobre ve la televisión y lee los libros de la escuela, en la que los osos devoran a los hombres y son muertos por los cazadores? Llegado a este punto me pregunto, si los niños no entraron en el estanque porque ven televisión y porque van a la escuela. Probablemente esos niños fueron víctimas de nuestra mala conciencia interpretada por la escuela y los más media. Los seres humanos siempre fueron despiadados con los animales y cuando se dieron cuenta de su maldad, empezaron. Si no amarlos a todos, porque con tranquilidad se los siguen comiendo, sí al menos hablar bien de ellos. Si luego consideramos que los medios, la escuela y las instituciones públicas tienen que perdonar tantas cosas a los hombres, a fin de cuentas, resulta remunerador psicológica y éticamente insistir en la bondad de los animales. Se deja morir a los niños del tercer mundo,
pero se invita a los niños del primero a respetar no solo las libélulas y a los conejitos, sino también a las ballenas, cocodrilos y serpientes. Obsérvese que en sí misma esta acción es educativa correcta. Lo que es excesivo es la técnica persuasiva que se elige. Para hacer a los animales dignos de sobrevivir, se los humaniza y se los aniña. No se dice que tienen derecho a la supervivencia, aunque según sus costumbres son salvajes y carnívoros, sino que se les hace respetables haciéndolos sensibles, graciosos, bonachones, benévolos, sabios y prudentes. Y no hay nada más imprudente que un lemming, ni más perezoso que un gato, ni más baboso que un perro en agosto, ni más maloliente que un cerdo, ni más histérico que un caballo, ni más cretino que una mariposa nocturna, ni más viscoso que un caracol, ni más venenoso que una víbora, ni menos fantasioso que una hormiga, ni menos musicalmente creativo que un ruiseñor. Simplemente hay que amar, y si no podemos, por lo menos respetar a estos y a otros los animales. Las fábulas de un tiempo exageraron con el lobo feroz. Las fábulas de hoy exageran con el buen lobo. No hay que salvar a las ballenas porque son buenas. Hay que salvarlas porque forman parte del ajuar natural y porque contribuyen al equilibrio ecológico. En cambio, a nuestros niños se los educa a base de ballenas parlantes, lobos que toman el hábito de la orden terciaria franciscana y sobre todo de osos teddy hasta en la sopa. La publicidad, los dibujos animados, los libros ilustrados están llenos de osos más buenos que el pan, respetuosos de las leyes, cariñosos y protectores. Para un oso es insultante oír que tiene derecho a vivir porque, como se dice en mi tierra, es grande y gordo. Por tanto, sospecho que los pobres niños del Central Park murieron no por defecto, sino por exceso de educación. Son víctimas de nuestra conciencia infeliz. Para hacerles olvidar lo malos que son los hombres, les han explicado demasiadas veces que los osos son buenos. En lugar de decirles lealmente qué son los hombres y qué son los osos. Esto pasó en el 1987 y yo me acuerdo clarito de cuando esto pasó. Creo que murieron dos niños y otro quedó muy mal, ¿sí? Lo escribió Umberto Eco y se lo vamos a dejar para que lo tenga. Después lo repartimos. Y ahora vamos a pasar a la temática que nos convoca hoy, que son autores, muy queridos. Que no sé, espero que alguno de ustedes haya tenido la oportunidad, pero como son muy jóvenes, de conocerlos. ¿Y qué decís vos? ¿Leemos Harold? No. ¿Eh? Bueno. Y como estamos con autores que son de los 40, hoy, antes de empezar con Ali Misbud, con Annette Tison y Talus Taylor, perdón, y con este maravilloso. ¿Alguno de ustedes conoce este librito? Harold and the Purple Cadillac. Bueno, este está traducido y creo que ya está. Sí, yo lo conocí en Crandon cuando en el 62. Ferdinando, ¿conocen esta historia? ¿El toro? Sí. ¿Ustedes saben la anécdota de Galeano con respecto a este autor? Galeano se enteró, Galeano nunca le gustaron las corridas de toro y conoció a este libro y al autor. El autor hizo este libro, este cuento, para sus hijos, con el fin de que nunca viera una corrida de toros, porque el día que él fue a ver la corrida de toros y se dio cuenta que no era lo que decía la maravillosa, las películas, ¿sí? A mí me pasó también lo mismo,
Mi Sangre y Arena, Tyrone Power, con lo que me gustaba, todo aquello maravilloso, el torero. Hasta que cuando vi que lo primero que hacían era clavarle al toro terrible lanza y él salía sangre, y dije, ¡ah! Seguro, un toro de esta clase de animal, si no lo lastimás bastante antes, por supuesto ningún torero hubiera llegado a su fin, más bien llegaba al fin del, no del toro. Entonces escribe este libro, 36. Después lo agarró Disney y lo hizo puré. En España había una vez un torito que se llamaba Ferdinand. Acá me va a costar pasar las hojas por él. Todos los otros toritos con quienes él vivía corrían y brincaban y se daban topetadas. Pero Ferdinando no. Le gustaba sentarse en simple quietud a oler las flores. Tenía un lugar favorito. Afuera, en la pradera, debajo de un alcornoque. Era su árbol favorito y él pasaba el día a la sombra oliendo flores. A veces su madre, quien era una vaca, se preocupaba por él. Temía que estaba triste estando tan solo. ¿Por qué no corres y juegas con los otros toritos? ¿Por qué no saltas y topeteas la cabeza?, le decía. Pero Ferdinando respondía moviendo negativamente la cabeza. Prefiero quedarme aquí, donde puedo sentarme en simple quietud a oler las flores. Su madre se dio cuenta de que él no estaba triste, y como era una madre entendida, aunque era una vaca, le dejó sentado y muy contento. A medida que pasaban los años, Ferdinando crecía y crecía, hasta que se volvió muy grande y muy fuerte. Ya lo muestran ya como toro. Las imágenes después las van a ver porque se lo presto. Todos los otros toros, quienes habían crecido en la misma pradera con él, se peleaban entre ellos todo el día. Se topetaban unos contra otros, hincaban los cuernos. ¿Y por qué? Porque lo que más deseaban era ser elegidos para pelear en la corrida de toros de Madrid. Pero a Ferdinando no. Todavía le gustaba sentarse en simple quietud bajo el alcornoque a oler las flores. Pero un día llegaron 5 hombres con sombreros muy cómicos para escoger el toro más grande, más veloz y más fiero para pelear en Madrid. Todos los toros corrían en torno bufando y topeteando, saltando y brincando para que los hombres creyeran que eran muy fuertes y feroces y los escogieran. Ferdinando sabía que no iban a escogerle y no le importaba porque se fue debajo del alcornoque, su alcornoque favorito, para sentarse. Pero no miró dónde se sentaba y en vez de sentarse sobre la hierba tierna y fresca, se sentó sobre un abejorro. Un abejorrón. Pues bien, si vos tú fueras un abejorrón y un toro se te sienta encima, ¿qué harías? Le picaría, ¿verdad? Y eso fue exactamente lo que hizo el abejorrón a Ferdinando. ¡Caramba! ¡Qué dolor! Ferdinando brincó con un resoplido, corrió en círculo, resollando, resoplando, topeteando, pateando la tierra como un loco. Y por supuesto, los 5 hombres lo vieron y gritaron de júbilo. Aquí estaba el toro más grande y más feroz de todos, exactamente el único para las corridas de Madrid. Y se llevaron en una carreta a Ferdinando para la corrida. ¿Qué día fue ese? Flotaban las banderas, tocaban las bandas. Y algo más, todas las bellas señoras y señoritas tenían flores en el cabello. Así que en la Plaza de Toros tuvo lugar una procesión. Primero vinieron los banderilleros, llevando largos y agudos alfileres adornados con listones que se disponían a clavar en el toro para enfurecerlo. Después vinieron los picadores, que montaban a caballo flacos y tenían largas lanzas para clavar al toro y enfurecerlo aún más. Luego vino el matador,
quien era el más arrogante de todos, se creía muy guapo, saludó a las señoras y señoritas, tenía una capa roja y una espada, que era la que debía darle el toque final, la estocada final. Y, en fin, tenía que salir Ferdinando, y salió. Todos decían que Ferdinando era feroz, y todos los banderilleros le temían, y los picadores le temían, y el matador estaba parido de miedo, por todo lo que le habían hecho de fama. Pero Ferdinando corrió al centro de la arena, mientras todos gritaban y palmoteaban, porque creyeron que iba a pelear fieramente, y a topetar, y a resoplar, y a hincar los cuernos en su adversario. Pero Ferdinando no. Cuando llegó al centro de la arena, vio las flores de las hermosas damas que tenían en su cabello, y todo lo que hizo fue sentarse en quietud y olerlas. Por más que lo acosaron, no quiso combatir ni ser feroz. Se quedó sentado oliendo las flores, y los banderilleros estaban furiosos, los picadores estaban más furiosos, y el matador estaba tan furioso que lloró porque no pudo hacer alarde ni con su capa ni con su espada. Por lo tanto, tuvieron que llevar a Ferdinando a casa. Y dicen que según él, y según lo que yo sé, allí sigue sentado debajo de su alcornoque favorito, oliendo las flores, en simple quietud, porque es muy feliz. Este es el libro que lo pueden encontrar en internet. Este es el libro que lo pueden encontrar, ¿no? O sea que si lo pueden, quieren bajar, lo pueden bajar. ¿Está? Y ahora empieza. Decididamente muy mal traducida y con muchos errores. Esta llegó a la escuela. Sí. Bueno, empezamos con los autores de hoy entonces. Vamos a presentarles cuatro autores. El primero es Ali Mizgud, creador de los libros de objetos ocultos. Ali Mizgud nació en 1935 en Alemania. Fue un autor de libros ilustrados, ilustrador, artista gráfico y pintor alemán. Voy a poner esto acá porque si no lo tengo que sostener. Publicó más de 70 libros, incluidos 40 escolares. Bueno, como dije antes, fue el creador del libro de objetos ocultos, que en alemán se llaman Wimmelbuch, o como él lo llamaba, libros ilustrados que se cuentan a sí mismos. Decía Ali Mizgud, mis libros de objetos ocultos están hechos para llevar a los niños a los jardines de la fantasía, para que puedan continuar por su cuenta. Él se desempeñó como diseñador gráfico hasta fines de los 50, cuando la esposa de uno de sus clientes le sugirió que creara un libro para niños. Así surge El sombrero de Pepe, su primer libro, en 1959. Le siguen El viaje aventurero de Ulu a la aurora boreal, en el 60, y Nico encuentra un tesoro en el 61. Los tres títulos fueron finalistas del premio alemán del libro de la juventud. En la década del 60, un amigo suyo, pedagogo, tengo el nombre por acá, Kurt Seilmann, le sugiere, que pinte un cuadro con mucho que ver. En el 68 surge Todo alrededor de mi ciudad, el primer libro de objetos ocultos. Por este libro le dan el premio alemán del libro de la juventud en 1969. A este libro le siguen En nuestro pueblo y Ven conmigo al agua, también de objetos ocultos, ambos finalistas del premio alemán. Además de los libros recreativos, escribió muchos libros de información. Un ejemplo es Todo alrededor del barco, que formó parte del cuadro de honor del premio Andersen en el 78, y esta colección, que en inglés se llamó De principio a fin, en donde... Bueno, una colección de información. ¿Qué? ¿Para por qué? Acá tengo todo. Bueno, está. Hoy los apuntes no me sirven para mucho. Una colección de información que en los 80 fueron traducidos al español y nosotros tenemos acá algunos ejemplos para mostrarles. La SEP de México los tradujo, así que llegaron algunos acá a Uruguay. Acá les puse algunas imágenes de cómo es por dentro el libro de objetos. En algunos momentos habían objetos o personas para buscar.
En otros momentos simplemente eran para mirar. Y acá tenemos a Ali Mitzgood con una de sus imágenes de fondo. Bueno, y acá les puse algunas imágenes de su primer libro, El sombrero de Pepe, que se tradujo al inglés, se tradujo al italiano y a otros idiomas más, y llegó también a Uruguay, aunque no se tradujo al español. ¿Vos querés contar algo en ese momento? Sí, pero tenés que usar este porque... Bueno, acá, ahora después para hacer taller, tenemos tres que eran de mis hijos, y que además los usé, sí, usar, los dejé toquetear y están recauchutados bastantito, pero muy buena edición fueron estos libros, porque, a ver, lo del libros de objetos ocultos fue una idea del editor, allá en los años 60. Pero él, ¿cómo fue que decía que a mí me encanta esa frase? Libros, para Ali Mitzgood, eran libros ilustrados que se cuentan a sí mismos. Podríamos decir, para mí, Ali Mitzgood es un ejemplo de lo que ahora se está llamando libro álbum. Sí. Por supuesto, porque además, bueno, a ver, el tema es que vamos cambiando los nombres, no se olviden que cambiamos los nombres como lo del gato pardo y seguimos siempre con el mismo perro viejo, que le sacamos el collar y ponemos uno nuevo. Si uno piensa que Comenio, para mí, genio, en el 1650 y pico, hace el Orbis Pictus, que se lo aconsejo, que está, hay un facsímil en la Biblioteca Nacional, que es una maravilla, por lo menos estaba en la época en que yo estaba en la Biblioteca Nacional, que él sabe que necesita comunicarse con los niños no solo en un diccionario con palabras, sino con dibujos. O sea que es el primero que introduce la imagen. ¿Por qué? Porque primero leemos imagen y después vamos a la palabra, ¿sí? Y a los niños, por eso perdemos muchísimo tiempo con enseñar el Mercosur, cuando los nenes necesitan imágenes para generar palabras, para apoyarlos con las palabras y para luego... digamos que la cabecita se llene de imágenes y palabras. Ahora bien, lo de los objetos ocultos se ve que le encantó al editor y lo vio muy vendedor la palabra, porque además era muy original. Seguro, el tema es que Ali Mitzgood tenía una capacidad maravillosa para poder captar como desde arriba una cantidad enorme de imágenes. Que, ¿qué pasaba? Con estos libros, seguro, miren, que eso hablábamos con Karina los otros días. Si este libro lo agarraban tres o cuatro chiquitos de la clase, es decir, hasta tres no se peleaban, ya más no, porque tres pueden mirar y siempre encontrar algo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pueden quedarse mucho rato mirando. Pero ahí viene el problema. Ay, nosotros tenemos que dar montones de cosas. Y no le das el tiempo a decir y a que pregunten. Seguro, ahí viene otro problema. Como maestras, no nos gusta mucho que anden preguntando. Bueno, vos sí, por suerte. Y creo que las que están acá tienen ese perfil también. ¿Por qué? Seguro que la pregunta... es muy fácil, porque yo tuve muchas compañeras que me decían, ay, pero a veces me preguntan cosas y yo no sé. ¿Y qué le tenés que decir? No lo sé. Lo voy a averiguar. Mirá, ¿está? No lo sé. Y me parece, ah, mira, ¿esto qué será? Bueno, a mí me parece que es tal cosa, pero después vamos a averiguar si es esto. Con este libro se podían pasar horas, había que sacárselo. En la sala infantil, que los llegamos a tener también, tenía candidatos solo para estos libros, ¿sí? Entonces, más que de objetos ocultos, era realmente que el libro hacía la magia a través de los dibujos de Ali Mitzgood. Y aquí me importa señalar algo más, porque es el perfil también de lo que hablábamos al principio. Ali Mitzgood vivió una infancia
terrible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empieza la guerra y él estaba en Alemania. A poco de empezar la Segunda Guerra, ya el padre había tenido problemas en la Primera Guerra, que había perdido una herida muy grande en la mano y no había podido seguir en su actividad. Tuvo que buscarse otro oficio. Pero enseguida que empieza la guerra, su hermano mayor muere muy joven, como morían todos muy jóvenes, y ya se tienen que empezar a trasladar. ¿Sí? Él era de Múnich y tienen que estar, viven en pobreza y con muchas problemáticas. Una cosa importantísima, recibió maltrato de maestros y de pares, de iguales. El bullying, no se sentía la palabra, pero el maltrato sí existía. Él era disléxico. Entonces, había un permanente ofenderlo y lastimarlo y castigarlo porque no podía aprender convencionalmente. Pero era esa maravilla de ilustrador. Y por eso también, ¿sí? Tiene esa capacidad tan fantástica de hacer algo para los niños con una propuesta de libertad, ¿sí? Que cada cual vaya haciendo su lectura. Este es libro, Pedro. Ahora tenemos más imágenes porque se me lo llevó mi hija para España. Lo teníamos desde que era chica en inglés y mamá me lo llevó y lo ha leído mucho, y yo también en la sala infantil lo leíamos, ese lo llevaba porque lo tenía yo. Entonces es una historia, y acá Karina me contaba que fue mochilero muchos años. ¿Cuántos años, Karina? Casi 17. 17 años con una Vespa andando por el mundo. Entonces era aventurero. En México descubre esta historia de los sombreros mexicanos, ¿sí? La historia empieza en que Pepe, en una tormenta muy grande, se hace ese sombrero enorme. Y el sombrero, que lo puede atajar cuando viene, seguro le queda enorme. Él, a ver si es la otra, ahí está, le termina haciendo una casita al sombrero, ¿ven? Le pone una serie de palos para que quede. Pero seguro, el sombrero le causa problemas, porque además todos quieren el sombrero o meterse bajo del sombrero, así que él decide irse con el sombrero, ¿sí? Pero cuando hay problemas como una tormenta, el sombrero cobija a todos sus compañeros, ¿sí? A ver, acá hay algo bien interesante. Alimitwood utiliza una técnica que fue usada mucho en aquella época, que es hacer páginas en doble página en blanco y negro nomás y otras páginas a todo color. De esa manera se abarataban costos, ¿sí? Y se abarataban costos porque editar a todo color era muy caro. Entonces, si editaban parte en blanco y negro, la segunda en todo color, abarataban costos. Acá también hicimos eso en un momento. En un momento se le vuela el sombrero y se lo agarra una ave exótica que se lo tritura todo. Y él no puede resistir que le rompan el sombrero, así que muy valientemente, ayudado por el sombrero, captura a esa ave. Pero este aquí que sabe, era una ave muy famosa que se había escapado de un grupo de expedicionarios que la habían cazado. Entonces recibe una remuneración por haber salvado esa ave y de ahí en más anda en burro. Le compré un burrito. Bueno, este libro fue famoso, ¿sí? Pero nunca lo tuvimos en español. Pero tuvimos la oportunidad de contarlo muchas veces y que todos querían después mirarlos ellos. Porque esa es la otra, ¿sí? Si yo cuento desde acá, te muestro desde acá y después lo pongo allá arriba, como decía a mis colegas, arriba del escritorio, arriba del mueble para que no lo toquen, no. Pero seguro, ¿cuánto tiempo te lleva después? Deje que cada uno mire y que no se peleen y que lo cuiden, ¿sí? Pero es para eso estamos, maestras y bibliotecólogas, porque eso también nos toca a las bibliotecólogas. Bueno, y después que mostramos, ¡ah! ¿Quién disfrutó de Barba Papá cuando era chica? ¿Vos sí? La animación. Ah.
No. Bueno, ¿a usted le parece que vale la pena que yo esté hablando de tantos libros viejos que de repente no se conocen? Bueno. ¿Saben qué? Justo los tenía en mi cuarto y los tenía amontonados en el piso y entra una cuñada mía que es mi cuñada más chiquita, que la conocí de 7 años cuando estaba, empecé a trabajar, la conocí antes que mi marido, mi cuñada, y me dice, ¡ay, tenés barba, papá! Y yo la miro y digo, ¿te acordás de esto? Sí, pero ¿no te acordás que me los contabas? Bueno, ahora contáselos a mis nietos, o sea, ese pasaje de generación en generación. Ahora voy a decirles que es un gran misterio lo que ha pasado con los barba papá, que todavía no llegó a entender. Indudablemente, ahora Karina les va a contar algo de Annette Tison y Talus Taylor se los va a mostrar. Nosotros tenemos unos cuantos, dos, uno en español, el único que tengo es este, el otro está en inglés. Y después, que me los trajo de regalo mi hija en Francia, tengo 4 más de la serie Barba Papá, que todos son fantásticos. Pero recibieron, así como un éxito absoluto por parte de la infancia, doy fe, que tuve cantidad de compañeras que sí daban los Barba Papá como central, unidad, ¿sí? No permitida por la autoridad autoritativa, pero sí los leían y todos querían más de Barba Papá, y muchos de ellos. Sin embargo, estaban proscriptos por determinada capa de supuestos, algunos que yo conozco, muy conocedores, como me pasó en el Banco Libro de Caracas, que no seleccionaban a Barba Papá. Y aducían como gran argumento que habían sido autores que se habían comercializado muchísimo, porque salían las camisetas, salían los muñequitos, salían... A lo cual yo les planteé, bueno, ¿y qué hacemos con Disney entonces? Pero no sé qué pasaba. Traté de que me dieran una explicación que pudiera entender, porque lo comercial está en todo, porque la industria de la edición se basa en el capital, punto y aparte. Y tú, si tenés una escritora como Rowling, ya sabes que va a ser multimillonaria ella y multimillonaria la editorial. Pero de ahí a que vos niegues el valor de la obra, y ahora después ustedes van a tener oportunidad de tocar los libros de Barba Papá y saber, es otra cosa. Y también creo que en mi caso fue que lo viví con los chiquilines, ¿sí? Que no fue que a mí me gustaron los Barba Papá solo y que entonces vamos arriba que tenemos que hacer que les guste a ellos. No, eran ellos los que querían uno y otro y a ver cuál más. Y contámelo otra vez. Y que todos querían tener un Barba Papá en su casa. Y ahora vamos a ver por qué. A ver. Bueno, sobre estos autores ya les digo que mucha información no hay. De hecho, fue muy difícil precisar el año de fallecimiento de Annette Tison porque llega un momento en el que salen del ojo público y no se sabe nada más de ellos. Annette Tison nació en 1942 en Francia, fue arquitecta y escritora de libros para niños, y Talus Taylor nació en 1933 en San Francisco, Estados Unidos. Fue profesor de biología y matemáticas e ilustrador de libros para niños. Según la Biblioteca Nacional Francesa, ella falleció en 2010, por eso yo tomé ese dato, pero a partir de 2008 ya corría el rumor de que había fallecido, así que él falleció en 2015. A partir de los 70 publicaron el primer Barba Papá y le siguieron una serie de 22 títulos más o menos. Yo puse acá algunos: El viaje de Barba Papá, La mansión de Barba Papá, La Navidad de Barba Papá, El arca de Barba Papá y La escuela de Barba Papá. Vieron que algunos se tradujeron también al español, ¿no? Aunque nosotros creo que tenemos solo el primero.
Bueno, fue tan popular que derivó en un cómic y en una serie animada. Y otra cosa interesante es que entre el 70 y el 80 se publican los 22 títulos que integran la colección y después, todos los años siguientes, se reimprimen los mismos títulos o se traducen a otros idiomas. Y hasta ahí llegamos. Bueno, mira, entonces, este está, que ya no quiere más, pobrecito. La historia de los Barba Papá, para mí, es bien interesante, ahí es donde yo no encuentro asidero teórico para rechazar a estos personajes. La historia empieza con un niño que vive en su casa, que le gusta regar las plantas, que es Francisco, y que regando un día la planta aparece algo rosado saliendo de la tierra. Él no sabe qué es, pero aquello es muy grande. Y sin darle miedo, ¿sí? El texto es muy breve, Francisco se sorprende al ver el Barba Papá, pero enseguida se hacen amigos. ¿Sí? ¿Quién dice? No, acá no se puede quedar, es la madre. ¿Qué dice? No, no, esto es muy grande, no es una mascota para tenerla acá. Lo que es interesante es que esto que aparece de la tierra y que se llama Barba Papá, que se define como soy Barba Papá, no es, porque los chiquinetes preguntan, ¿y qué es? No es ni persona, no es animal, es un Barba Papá. Es eso. Ah, no conozco ningún Barba Papá. Bueno, pero acá está, en este libro está. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tiene que pasar, la mamá dice, no, acá no se puede quedar, así que vamos a llevarlo al zoológico. Y ahí lo llevan al zoológico, pero en el zoológico lo meten en jaula. Y ahí la magia, que descubre el Barba Papá, que por la tristeza de estar encerrado, no le gusta aquello, se estira y sale. O sea que tiene un poder, el poder salir de entre las barras, de entre las rejas, pero ¿qué pasa también? Ve que hay una morsa en el agua, entonces se mete en el agua y se transforma en morsa. Pero también ve que hay flamencos y se puede transformar en flamencos y se puede transformar en dromedario. O sea, que no solo se puede salir, sino que se puede transformar en otra cosa. ¿Magia más grande que esa? Imposible. Seguro que pasa, lo echan del zoológico. Porque ¿qué vas a estar haciendo molestando un lío bárbaro con todos los animales? Afuera, Barba Papá. Y ahí empieza, bueno, va por la ciudad, cruza las calles con Roja, le tocan bocina, lo maltratan. Después quiere ir al cine. Pero le dicen que no, que entrada para él no hay porque no puede entrar. Lo cierto es que está muy triste en una esquina, llorando, y acá es algo bien interesante, ¿sí? Quiere ir a un hotel, pero tampoco dicen que hay cama ni habitación para él. Y cuando está llorando, es bien interesante, porque los ilustradores nos hacen muchas guiñadas y nos cuentan muchas cosas que no están en el texto. Por eso es tan importante lo que ilustran, porque es otra historia que va paralela. Acá hay un borracho agarrado de un farol con la botella. A ver, Francia no me puede mentir porque el índice de alcoholismo en esta época era grandísimo. O sea que ahí ponen algo que está. Pero seguro, ese que está muy entonado, agarrado del farol, dice que hay un incendio arriba. Y entonces Barba Papá se transforma en escalera. Y ahí salva a los que están en el incendio. Seguro, eso lo lleva que cuando vienen los bomberos, salvó a todos, aplausos, lo convidan a tomar un aperitif. Los bomberos, seguro. Hay que festejar. Pero en el mismo momento que están festejando, el principal del zoológico que había echado Barba Papá lo corre un leopardo que se escapó.
todas, digamos, acciones breves, cortas, pero que van enganchando a que al que está del otro lado mirando el libro se entusiasme, que se transforma Barba Papá en una jaula muy poderosa que atrapa al leopardo. Ahora sí, salvó del incendio, salvó al dueño del zoológico, al principal, ya lo condecora, ¿sí? Todos los honores y lo lleva a pasear supuestamente el primer ministro con, por supuesto, la medalla de la Legión de Honor. Pero Barba Papá, aunque lo llevan por todos lados y lo felicitan, quiere estar con Francisco. Así que ahí los padres de Francisco deciden hacerle una casa aparte para él. Y ahí está Barba Papá viviendo un tanto apretado, pero el placer más grande es que Barba Papá con los chiquilines se transforma en lo que los chiquilines quieren. Entonces algunos días salen a caballo con Barba Papá, otros días se van a la plaza donde está la laguna, él se transforma en barquito y viven felices. Terminado esto, todos los chiquilines, terminado de leer, todos querían tener un Barba Papá que se transformara. Yo quiero un avión, yo quiero un helicóptero. Es decir, porque a mí también me gustaría tener un Barba Papá. ¿Sí? Sigo pensando que no sé por qué le tuvieron tanta bronca. ¿Sí? Yo la crítica que escuché en el banco del libro era que se habían transformado en muy... comerciantes con todo su producto. Pero, a ver, tú lees todos los títulos. La escuela de Barba Papá, cuando ven que la escuela donde van a mandar a los Barba Hijos es de terror, muy verdad, deciden hacer una escuela donde se contemplen las capacidades de cada uno de los hijos, porque después ellos tienen, a ver, Barba Papá después en el segundo está solo, se siente mal. ¿Y qué le pasa? Necesito una Barba Mamá. Entonces acá en el viaje es buscar un lugar donde está una Barba Mamá y resulta que no encuentra en ningún lugar. Hasta que llegan a la casa y naciendo del jardín está la Barba Mamá. Que miren la de más. Por supuesto se enamora profundamente antes del principio del voyage. Acá. Llegado desde el viaje interespacial, que fue lo último, a ver si la encontraron en otro planeta, uno de los hermanos de Francisco está regando también, ¿no ve? Que aparece algo negrito ahí. Y entonces ahí sí descubre en el mismo lugar estaba la Barba Mamá, a la cual le regala flores, se transforma en corazón. Y por supuesto, ahora viene planta huevos, ¿sí? Y después nacen los Barba Hijos. Y los Barba Hijos, que son de colores diferentes, por supuesto, el negrito peludo, que es el Barba. Ese es el artista. ¿Sí? Es el artista. Después tenés el amarillo, que es el Barba Zoo. O sea, Barba Bello es el artista. Qué bello, parece que es muy peludo, pero él es bello. Barba Zoo, que todo dedica a los animales, sabe cualquier cantidad y cuida peces ecológicos. Barba. Tenés el rojo, es Barba Bravo, pura músculo, puro ejercicio, puro deporte. El Barba Bello, la verde es Barba Lala, es música. Todo tiene que estar siempre con instrumentos musicales y partituras. Tenés a Barba Bella, que no hace más que pintarse, maquillarse,
Pero también tenés a Barba Lib, que es ella la lectora. A Barba So, que es el que cuida a los animales. Y Barba Brillo, que es el científico, matemático, astrónomo, todo lo que quieras. Entonces, esos son los hijos. Y que, por supuesto, ¿cómo tiene que ser la escuela? Una escuela que contemple. Al que sabe mucho, que le gustan los libros, que le gusta, porque decididamente la escuela tradicional no se ocupa así de los que tienen habilidades distintas, capacidades diferentes, ¿sí? Ahí va. Y no una teoría allá arriba y no bajar a la práctica. No es fácil, por supuesto que no es fácil. Bueno, amamos, indudablemente se dieron cuenta que amo los Barba Papá. Y me da mucha lástima por Anette Tizón y Talul Taylor. Y bueno, nos decía Débora que estaban los chiquitos así, entraron en español, ¿sí? Durante un tiempo bastante importante, que venían a ser más al estilo de la historieta. ¿Sí? Bueno, ¿está? Bueno, y un dato interesante es que el nombre y el personaje de Barba Papá se inspiraron en una experiencia que tuvieron Anette Tizón y Talus Taylor en los 70. Y el nombre y la figura hacen referencia a un algodón de azúcar. Y el color también, ¿no? Bueno, y vamos con el último autor, Crockett Johnson, que es el seudónimo de David Johnson Laisk. Un historietista, pintor y escritor de literatura infantil, editor de arte, nacido en 1906 en Manhattan. En 2001 recibió el Kido Lesplum, un galardón literario de los Países Bajos. Esta fue su primer caricatura en 1920, cuando tenía 14 años. En el 40 creó la historieta El hombrecito de los ojos, que duró más o menos 3 años y fue tan popular que inspiró una campaña publicitaria de Ford. En el 42 creó otra tira cómica, Barnaby, que también fue muy popular. Y en el 55 publicó Harold y el lápiz color morado, el primero de 7 títulos sobre Harold y su lápiz mágico. A este título le siguieron El cuento de hadas de Harold, El viaje de Harold hacia el cielo, Harold en el Polo Norte, El circo de Harold, Un cuadro para el dormitorio de Harold y El ABC de Harold. Además, pintó más de 100 pinturas vinculadas a las matemáticas, que ahora están guardadas en el Museo de Historia Americana. Y acá tenemos, les puse algunas imágenes de lo que es el primer libro, el Harold y el lápiz color morado, para quien no lo conoce. Bueno, está entrecortado, igual lo voy a leer para que más o menos se entienda. Una noche, después de pensarlo mucho, Harold decidió ir a dar un paseo a la luz de la luna. Pero no había luna, y sin esta Harold no podía salir a pasear. También necesitaba un lugar por donde caminar. Trazó un sendero recto para no perderse y salió a caminar, llevando su lápiz color morado. Y para que cuidara de las manzanas, dejó un horrendo dragón debajo del árbol. Era espantoso y feroz. Era tan temible que hasta Harold se asustó. Harold retrocedió tembloroso mientras sujetaba el lápiz morado en la mano. De repente comprendió lo que ocurría, pero ya era demasiado tarde, pues estaba en el mar y el agua le cubría la cabeza. Más adelante, pero ninguna de dibujó muchas ventanas acá, porque estaba buscando la suya. Pero ninguna de las ventanas era la suya. No podía recordar dónde estaba su ventana. Decidió preguntarle a un policía. El policía le indicó el mismo camino hacia donde él se dirigía. Harold le dio las gracias. Y después sigue. Este también está en línea y en español, así que si ustedes quieren mirarlo. Y además, este también derivó en una serie animada, así que en YouTube pueden encontrar los capítulos. Bueno, y este para mí fue una experiencia muy linda cuando lo encontré hace poco, es decir, en la escuela. ¿Eh? Está perfecto. En la escuela, donde conocí a Karina, habían conseguido el jarón en español. Y fue muy importante ver
es decir, la respuesta de los chiquilines. Porque los chiquilines, eso de que yo tengo un lápiz que es mágico, pero que lo voy haciendo las ilustraciones y se van transformando en cosas, es mágico también para los chiquilines. Ahora, seguro, ahí hay que ver cómo le permitimos desplegar su cabecita e imaginar cosas. Bueno, vamos a hacer ahora el taller, ¿no? Tenemos que decir que terminamos esta parte para empezar el taller cada una de nosotras con los libros que trajimos. ¿Está?